Emilio, vamos a divertirnos un rato con Cyberpunk 2077. Estoy aquí ya preparadito para hacer un encarguito. Creo que ya había marcado un encarguito, así que vamos para allá. Vamos por aquí. No tengo muchas balas, tío. Me gustaría conseguir más balas, en verdad. Turun tun tun. Por ahí es que me pega de que va a haber algo. Efectivamente. A ver. BD. Si hago 55 BD 1C 55 BD 1C. Oh, mierda. Claro, no puedo. Ahí estamos. Buah, pero cuánta gente. No puedo hacer contagio. V, tengo un quad. Para que le eches un ojo, una buena máquina. Vale. Oye, pues aquí me voy a hacer con un muy buen botín. Aquí, que me dejo. Vale. De este que me dejo aquí. No he conseguido tampoco muchas armas, ¿eh? Hay matasanos ahí. Podría tratar de comprar un algo, pero bueno. Ingeniería, ¿por qué? Ah, es policía. Ah, que estoy en medio de una operación. Estupendo. Gracias, Ross.
¿Cuándo es la siguiente entrega? En 2 días. ¿Lo vas a recoger tú? Supongo. A mí ya me conocen. ¿Qué capas son estas? ¿Qué esperabas? ¿Estos kabuki? No, no, no. Quiero preguntar por la chica. Hola, monada. ¿Verdad que lo conseguirás conmigo? ¿No me dejas coger este collar, tío? Puedo darte lo que lo conseguirás con él. ¿La has visto por aquí? Depende. ¿Eres Pole? Pero si no me está. No, pero la mujer que busco sí. Esa puta falsa. Si quieres hacer alguna confesión, te costará pasta. No hago nada gratis. Hecho. Habla. Invoker, gracias por esos ánimos. Se esconde en ese motel, tercera planta, habitación 302. Que te diviertas. Pero si no llevo ni el arma puesta. Fuck, fuck, fuck. A ver, vamos a curarnos. Fuck. Ah, es que hay otro allí. No tengo balas, tío. ¡Es tu fin! A ver, inventario, porque tengo que cambiar aquí algo porque no tengo apenas balas. Vamos a quitar esto, vamos a poner la escopeta. Al menos tengo algo de balas. A ver, 55,
¡No! Cago en la mar. Estaba haciendo con cuidado. Tenía que haberles tirado una granada, tío. No sé dónde me va a dejar. Lo del contagio no tenía que haberlo hecho a este. ¿La has visto por aquí? Ah, es con esta. Depende. ¿Eres Pole? No, pero la mujer que busco sí. Esa puta falsa. Si quieres sacarme una confesión, te costará pasta. No hago nada gratis. Hecho. Habla. Se esconde en ese motel, tercera planta, habitación 303. Que te diviertas. Ser. Tío, no puedo. 6 de 7. ¡Hola! La he liado pardísima. Buah. Ostras, es que era la poli. Hola, Josep. Era la poli, tío. La he liado parda. Tengo que hacer lo del contagio. Y pirarme. Bueno, en verdad no tengo por qué enfrentarme a ellos. Ya sabes cómo son las cosas. La ropa estropeada. Me va a servir de poco, pero bueno. Me cago en todo. Cielo, ¿te has perdido? Jake es idiota. Solo les da besos a las niñas y ya está. Yo quiero ser gorila. Solo hay un gorila. ¿Quieres cambio de piel? Eso duele. Hay algo por aquí de balas, tío. Sienta bien jugar a este juego, la verdad. La pena es no tener una mejor gráfica para que se vea mejor, tío. Pero el juego está súper guay. Esto nada. El vinilo era eso. Aquí. Munición de escopeta.
Sí, se puede jugar. La historia, la verdad, es que está bastante guay. Bien, munición. Y ahora la voy a liar. Abrir cerrado, esto que es. 34 eurodólares, me viene bien. Quiero coger ese dinero. Lo que hay que hacer. Nos conectamos. No, no juego Fortnite, soy muy malo. 55. A ver, si hago E9, BD. No voy a poder. BD. No. BD, E9. BD. No parece nada interesante. Lotería, rasca y gana. A ver, el franco aquí no me va a hacer falta. Es decir, vamos a cambiar el franco por la escopeta. Ahora la cuestión es, este lo puedo cambiar. Sí, no, mejor este. Y pistola, vamos a ver. En este tengo... Esto, 21, 22. Vamos a poner lo que más blindaje me da. 13,5, 13,5. Bueno, más llevar esto. El casquito, esto me da más blindaje. Manda huevos. ¿Y esto qué? Me da más blindaje esto. Vale. Ok, pues así vamos. Vale, quisiera conectarme. ¿Esto aquí qué? Aquí no hay nada. Ni eurodólares ni leches. Vamos a ir sin arma por ahora. Esta estará abierta. Ah, no tengo suficiente, tío.
Hostia, si no se puede subir. Vale, pero no tengo para abrirlo. No entiendo, tío. Tengo que ir ahí. A ver. Tengo que matar a los de abajo para conseguir la habilidad técnica. Es que ya no sé por qué. A ver. Aquí vienen. Hay que hacerlo así. Con calmita. Cobarde. No mereces vivir. ¡Por fin! Bueno, pero viene la poli.
mierda. No quería enfrentarme a la poli. Esta escoria nos está dando una paliza. No, 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 no. Neutralizad la amenaza. Yo no quería. No, no, fuera. Mierda. 1C. BD, BD. Suelta esto, coño. No, no, no. Me mato. Tío, ¿por qué viene la poli? Ahora. En el primer intento no vino la poli. Thank you.
Que la poli si le disparo. Lo que te diré es a quién han contratado. ¡Alto! ¿Pero si me está disparando? ¡Ah! La propia Ana. Tengo que matarla. Vale, no. ¡Mierda! ¡Ya he cumplido! Abandona la zona, ¿vale? Me ha costado, pero al final... No sé si ya tengo puntos. No tengo puntos. Nuevos encargos disponibles 4, tío. Joder. ¿Dónde está el otro al que puedo enchufarme, tío? Tengo que vender cositas. Estoy lista. ¿Y tú?
Vamos a vender cositas. Vale. Esto yo creo que también. Los subfusiles. Está bien que haya muchas de estas, tío. De poder vender. De estas también tengo unas cuantas. Pero apenas dan pasta, tío. La escopeta no, es que no tengo muchas escopetas. Vale. Chatarra. Vale. Ok, pues nada, nos vamos de aquí. Una pena lo de esa poli. Creía que llevarías las cosas de otra manera. No sé, hablando, digo yo. En fin, encargo cerrado. Hice lo que pude, amiga. Se pone tonta, pues se pone tonta. Y ahora tengo, claro, ahora tengo más encargos. Tengo un encargo. Esto de los bugas. No, pues solo tengo un encargo, tío. A ver dónde es. A 500 metros, pues tampoco... Es muy lejos. A ver, vamos a ver el mapa. No tiene zona... Va, me compensa... Ir andando. Así es donde maté ayer unos cuantos. Turun turun. Me gustaría ver lo de los murales esto, la verdad. Hoy lo de los sonidos me va un poco raro. ¿Cómo has llegado hasta...? A ver, vamos a leer qué tengo que hacer. Lo que pasa con los contenedores es que todos son todos iguales normalmente. Eso se pone un problema, pero bueno. Ahora no tienes ni idea de cuál contiene lo que buscas. Entonces la cosa se complica. Vale. ¿Puedo subir?
supone que es aquí. ¿Ya está? Pues menos mal que lo he hecho. Cuando llegues a la marca del contenedor correcto, en eso quedamos con Ras, ten cuidado, ahí es fácil llevarse una puñalada en las costillas. Vale. Bueno, pues un encarguito más hecho. ¿No? Ya me quito los encargos, al menos hay curros secundarios. Joder, la piel del diablo. Es un robo. A 500 metros. Pues vamos a hacerlo. Es que son un vicio al final, tío. No sé por qué no suena cuando corro. ¿Qué miras? ¿Qué miras? Barrigas. Un robo. Tengo pocas balas, tío, siempre. Eso sí, podían poner para que se pudiese comprar más balas, en verdad. A ver, ¿me compensará cogerme el teleport? No, ¿cómo no? ¿Cómo me va a compensar coger el teleport? Pero ya que paso por ahí, digo, vamos a ver. Courier Service. Vale, antes de llegar voy a leer bien la misión, qué es lo que tengo que hacer o no hacer. Mira, está ahí la poli. No voy a meterme con la poli. Actitud física. Claro que sí, hay que ir corriendo. Mejorar la actitud física. Mira, hay un mensajito ahí. A ver. Vamos a ver qué tengo que hacer. Roba una furgoneta de Courier Service, ubicación, almacén, en la calle Martin. Detalles. Este no va a ser un encargo normal, tienes que ir a las instalaciones en el DIN, robar un microbús lleno de chaquetas de cuero. No te preocupes, a mí también me extrañó al principio, pero el trabajo en sí no puede ser más sencillo. Alguien está metiendo de contrabando chaquetas de combate de cuero sintético para soltarse el embargo corporativo. El cuero se importa en forma de chaquetas y se distribuye a matasanos clandestinos. Vale. Ok. ¿Y se está seguro de que meterle toda esa pasta a las máquinas? Apagar punto número uno. Apagar protocolo de invasión. Vulnerabilidad masiva. BD1C1C.
Mierda. Esta es la típica que he liado. Pero porque me atacan por detrás, tío. Voy a cambiar de pistola. Tengo una con más balas, tío. Qué burro.
Hola. Hola, amigo. Concedido. Falta solo uno. Ya ninguno más. Falta uno. Si hago BT 55-55, consigo dos. Estará en cierre el próximo martes. Los administradores de la autorización de implantes serán ahora los fabricantes, guiados por los estándares establecidos por ellos. Gracias por conectar con nosotros a la vida. No hay nadie. Va. ¿Cómo era esto? Cerrar. Por si acaso. Por si acaso hay algo más por aquí y vamos a dar una vueltecita, no cuesta nada. Venga, hombre.
Hay otro pincho aquí para engancharse. Aquí hay más dinero. Arriba. No tengo el 55 aquí, tío. 1C55 1C55 1C. No. Un segundito. Vale. Ya estoy de vuelta. Vamos a ver. Tengo que hacer... Voy a poner BD 55 1C 1C. Accede a la furgoneta. Hay que hacer las cosas para seguir mejorando. Su lema electoral es la unión, la fuerza. Vale, esto es lo de menos. ¿Cómo aparece eso ahí? Cincuenta y cinco, uno C, uno C, cincuenta y cinco. Quiero coger esos dólares. Vale, ya tengo... Mensajes. De camino. Hay furgo lleno de ingredientes para tomar... Maravillosa Merc. Puedes pedirle a que vigile. No creo que sea más allá del conductor. Validación. Logan te avisa... De todo el mundo a partir, pa, es por seguridad. Acabo de recibir que no desabra. Vale, red local, sistema de vigilancia. Apagar, control a distancia. Nada, sal. Nada, salimos, ya están todos muertos. Zona hostil. Accede a la furgoneta usando el ordenador central. ¿Cómo accedo a la furgoneta? Control a distancia. ¿Dónde estaba la furgoneta? Ah, ahí.
Y como... Vale. Vale, vamos a salir. Creo que de aquí no tengo nada más. Vale, tengo que ir arriba, pero no entiendo. Encender. Controla la distancia. Es en la siguiente. Claro, pero no entiendo bien cómo accedo a la furgoneta. Cámara del vestíbulo. Autorizar a través del enlace personal. Guía, Endcar, policía, Nightcorp, no sé. Vale, pero... Cerrado, sí, vale, pero... ¿Y qué tengo que hacer? Escáner, dispositivo, acercar, alejar. No entiendo qué es. Ah, vale, porque tendré que tener algo. Wow, vaya objeto, ¿no? Que aquí pone autorizar a través del enlace, pero me pone una exclamación. Inventario. Tengo aquí un nuevo arma. Wow. Esta. Wow. A ver. Cerrar, está bien.
aquí no me queda nada más. ¿Por qué se pone a disparar solo? Ah, coño. Ahora. Vale. Voy a cambiar de arma, este no me convence. Mierda. Prefiero la otra pistola. ¿Qué quieres que te diga? Esta, por ejemplo. Su fusil no. Por ahora no. Ah, que dejé las cámaras encendidas, tío. A ver, 500 metros, tendré que girar aquí. Como un ciudadano modelo, como si nada, no acabo de matar a 500 personas. Ahí está, vale. Ubicación indicada. El de la furgoneta. Furgo recibida. Un trabajo bien hecho. De manual, ¿no crees? Gracias. Una de honor. Gracias. Vale. Antes de que se me vaya la pasta. A ver. F5. Guardar. Queda uno. BD
BD. Ahí, perfecto. Lo que os decía. Que antes de que se me vaya el dinero, vamos a pagar al Víctor. El pobre Víctor estará hasta los huevos de que no le paguemos. ¿No? Digo yo. No, mochila. Vamos a comernos un algo. Y a curarnos. Creo que no me queda nada por coger. Sí. ¿Por aquí queda algo? Sí. Una buena navaja, ¿eh? ¿Esto qué? Nada. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, yo iba a ponerme lo de devolverle la pasta. Naturaleza humana, ¿no? No. Esto es. ¿A cuánto estamos? No me indica ni a cuánto estoy. ¿Qué he conseguido? No sé qué he conseguido ahí. A un kilómetro y pico. Ahí está. Ah, venga, voy en coche. Tengo que girar aquí, pues giramos ahí un poco. No era mi intención romper el mobiliario, de la ciudad. Aquí. Va. Ahí hay una calavera. ¿Qué significa la calavera? No sé qué significa la calavera. Vamos un momento a investigar qué significa la calavera. Llamando a todos los subcons del NCPD. Posible crimen organizado en las inmediaciones de la calle Goldsmith. Se ha alertado de la presencia de chatarreros liderados por Barry Alken, juzgado por cargos de homicidio en primer grado y comercio ilegal de ciberware. Las autoridades de Night City han ofrecido un pago por neutralizar a Alken y sus cómplices. ¿Y cómo subo hasta ahí, tío? Control de cámaras. Fua. Es
G800. Aquí no voy a poder con todos estos. Uno. Y aquí y aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuera. Se ha caído. Acabaremos encontrándote. ¿Me oyes? Es que tampoco tengo un buen franco. Creo que aquí no debo meterme, ¿eh? Mierda, coño. Gracias, Sinis. ¡Venga, loco! Sería interesante ponerme el franco y matar a ese franco suyo, pero no sé dónde lo tengo. Aquí está. No es muy allá, pero... ¡Quiero hablar!
da vergüenza salir? De oscuro. ¡Me cago en la puta! Gracias, Lo. Uno C, uno C, uno C. Y tengo un BD, no tengo un BD. Gracias, Jeremy. Hola, Dani. Sí, sí, claro que me da bugs. Y aún encima con una 1080. ¿Por qué me meto donde no me llaman, tío?
Gracias, Miguel. Vamos ahí. Conseguido. Subimos de nivel. Espectacular, ¿eh? Y yo iba a pagar una deuda, tío, al Víctor. Vamos a coger todo esto. Vamos a recoger todo lo posible. Una armita aquí guapa. Eurodólares. Empieza a estar muy cargado de cosas. A ver, inventario, mochila, chatarra. Vamos a comer esto, vamos a comer esto. Esto... Joder, es que mira toda la mierda que tengo. Escáner de la main. El tequila lo vamos a soltar. ¿Qué más? ¿Hay algo para vender por aquí cerca? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. No hay nada para vender cerca. ¿Esto qué es? Delito notificado. Es que no puedo ir así, tío. Joder, macho. Voy consumiendo. Esto me da igual. Lo que quiero es vaciar. Así que... EO... Ya lo venderé. Esto lo podemos soltar porque me va a dar una mierda. La pelota antiestrés también. Esto también. Corona también. ¿Esto qué? No sé qué es esto. El pinche por si acaso no. Que no puedo correr, tío. Voy a tirar algunas armas o algo, tío. Pero es que las armas no me... Está rayando la música.
A ver. Había por aquí una antena. Ahí. Y aquí abajo hay otra. Pero primero voy a ir a esa antenita. Voy. ¿Listo para las fiestas? Sí, listo para las fiestas. Me voy a quedar aquí en mi casa, no voy a ir a casa de mis padres. ¿Y había? Ah, pero está arriba, me cago en la mar. ¿Puedo subir por aquí? Gracias, Mijael. E9, 55 E9. Perfecto. ¡No! A ver, ¿hay alguno que me... amplificador de combate? Tengo que empezar a investigar estas cosas, tío, para tratar de ponérmelas. ¿Cómo uso esto de amplificador de combate? Son componentes que tengo que ponerme para las misiones, tío. A ver, vamos a tomar uno de estos. Gracias, Miguel. ¿Y tú, Dani, qué tienes preparado? Bueno, hemos conseguido esta misioncita así de buenas a primeras, un encarguito que teníamos al lado. Ya me subo al coche. Que voy demasiado cargado, tengo que vender. O ir a casa. Mira, ve ahí como... agente de patrulla. Joder, Mijael, no te pases, ¿eh? Ahí hay una pelea, pero... vamos a apagar esto. Perdón. Vale. Ahí hay una de paquetería. Voy a aparcar aquí. De paquetería es de vender, ¿eh? Punto número uno, vender chatarra. Tres objetos solo. Joder, macho. Mira.
Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vamos a quitar las comunes, todas. Menos la escopeta. ¡No! El franco no. Es el único franco que tengo, tío. Es una mierda. Ah, te ponen un límite de lo que puedes. Creo que he vendido sin querer el franco otra vez. Pedro Sánchez pone en cuarentena. Se pone en cuarentena. El franco no. Y vamos a quitar alguna de estas, ¿no? Tengo una nueva escopeta en la casa. Vale. Vale, yo creo que de esto ya. De esto puedo vender cuchillitos sin ningún problema. De ropa. 21, 41. Esta es nueva. Vamos a vender esta. Camisetas. Oye. Vale, me estoy haciendo con dinerete, ¿eh? Dinerete guapete. Esta máscara. Esta es una mierda. A ver, se supone que tengo cosas mejores. Lo quitamos y ahora nos vestimos, ¿vale? Nos quitamos esto. Nos quitamos esto. El casquete. Vale. De esto. No sé si tenemos. Esto se puede vender. Pero encima me dan 60, tío. Lo vendemos. Esto al final prácticamente nunca me lo tomo. Pero bueno. Granadas y tal no. Esto nada. Esto tengo que ponérmelo. Fallas de celular. Turu, 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 turu. Vale. No, no puedo. Ya te he dicho por qué. Eso es. No me ataques, güey. Ah, espera, que me tendré que vestir, digo yo, ¿no? Inventario. Esto, tengo uno mejor. Son iguales. Esto, sí que tenía uno que es mucho mejor. ¿Cuál era? Ah, son iguales. Ah, es mucho mejor, pero... Claro, no puedo. Vale, pues vamos a vender las que no puedo. Diez con seis. 13,5. Una mascarilla que hay que protegerse. Nos vamos a poner esto. Aumenta la velocidad de movimiento en 10. Y aquí... Seguro que no puedes permitir algo mejor. Bueno, amigo, tampoco tal. Este que... Prefiero el contagio, tío. Me mola lo del contagio. Solo que uno mejor. Reiniciar las ópticas. Sabotear arma.
Oh, lo de sabotear arma tampoco está nada mal, ¿eh? Acudir a tu posición. ¿Y esto qué? No tengo nada de eso. Vale. No tengo nada nuevo para ponerme, ¿no? Gracias, Jacqueline. Esto, claro, me lo tendré que poner. Es necesario un ciberware Smartlink para. Me gusta lo de que me hayan detectado, ¿eh? Todas las armas. Pero. Entiendo este. ¿Por qué? Ah, vale. Vale, pues vamos a ir al Victorino. Tengo que ir aquí. Por fin he sableado unos cuantos Edis para saldar mi cuenta. Quédatelos por si acaso. Los necesitas más que yo. No me los voy a llevar a la tumba, Vic. Toma. Y gracias otra vez por currártelo tanto conmigo sin ver un Eni a cambio. Para eso están los amigos. Vale. Tenía pensado cambiarme algo de cromo. ¿Tienes juguetes nuevos? A ver, ¿qué me puedo permitir? ¿Qué me puedo permitir? Lóbulo frontal. ¿Qué puedo permitirme? Aumenta en 0,5 unidades por segundo la recuperación de la. Oh, pues esto me interesa. Tengo 12.000, pero hay que ver bien. Derrotar a un enemigo recupera al instante una unidad de RAN. También me interesa. 4.000 y 1.000. De aquí me interesan 5.000. Ah, eso me da un poquito igual. Aumenta un 10% la duración de la invasión de protocolos. Me interesaría esto por los combates. Son 4.000, ya llevo 9.000. Esto no tiene nada. Sistema nervioso. Te permite apuntar y disparar mientras esquivas. Ralentiza el tiempo un 50% durante 1,5 segundos. Cuando bloqueas y apuntas, atacas mientras deslizas o esquivas. Vale, esto tampoco de primeras me interesa tanto. De aquí tengo esto, pero necesitas habilidad 12 técnica para equiparte el objeto. De aquí esto. Mira, pues me lo pongo. ¿Esto para qué sirve? Mejora la resistencia y rendimientos naturales del cuerpo. Pues me lo pongo sin dudarlo. Te permite. ¿Esto qué me permite? Aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con armas de potencia. Conecta directamente el implante óptico del usuario con el sistema del arma, ofreciendo el seguimiento de datos en tiempo real. ¡Ey, mierda! ¿Y este qué me ofrece? Te permite usar el módulo de apuntado inteligente de armas inteligentes. Conecta directamente el implante óptico al usuario con el sistema. Uf, dudo. Porque esto no puedo. Por dinero. No tengo suficiente dinero. ¡Oh! ¿En qué me he gastado el dinero? ¿En qué me he gastado el dinero? ¿En ponerme esto? Me ha cobrado 10.000 pavos.
lo puedo creer. ¿En qué me he gastado? ¿En darle sin querer a ponerme el otro? No me lo puedo creer. ¡12.000 pavos me he gastado en nada! En nada, me cago en todo lo cagable. Mira. Vamos a la azotea a ver qué hay aquí. Yo también ando jugando, está entretenido, está muy entretenido, está muy guay. No quiero llevar el arma. Vamos a vender algo más, ¿no? Tío, me he quedado con $400. Para las cartas de tarot, bien. Así que se marca con esto. Bueno, vamos a poner un momento el rollo de las cartas de tarot. ¿Dónde está? ¿Cuál es el de las cartas de tarot? No. ¿Hola? Buah, alucino. Creo que nunca había subido aquí. Componentes, objetos. Esto no se puede abrir, ¿no? No. Espera a que te reparen el coche. Pues vamos a ver. Qué pesado el tío este. Sus ojos fríos y muertos. Su corporación es una tapadera para encubrir. Os lo digo en serio, Saburo no nos ha abandonado. ¿Tienes problemas o qué? Jackie te dio las cartas. Recuerdo cuando me pidió que lo ayudara a elegir la baraja adecuada. Escogió la baraja perfecta. Mejor reciclarlas para hacer balas. Ah, interesante. Podría echártelas ahora mismo, si te apetece. Sí, ¿qué coño? Céntrate en el pasado reciente y en lo y... el ermitaño. En soledad. ¿Y cómo luego hago las balas? Y sobre el mundo. De ahí recobra fuerzas. Su lámpara atraviesa la oscuridad. Podría ser tú o... Ya, pero no he encontrado francos decentes.
Pero si no sale nada. Un sumo sacerdote acecha en las tinieblas. Trae consigo una crisis vital o de autoridad, rebelión y fanatismo. Pero si no sale nada. El diablo invertido. Te verás bajo la influencia de personas poderosas que se mueven por motivos nada claros. Ten mucho cuidado. La torre. Tú y todos los que estén a tu alrededor sufriréis una gran conmoción. Cuando la torre cae, nada vuelve a ser como era. Nada. Gracias por el aviso, Misty. Tendré cuidado. Me alegra que lo entiendas. ¿Me quieres echar las cartas? Claro. ¿Pero? El sol in... La... Pero si le daba a levantarme. F. A ver, ¿cómo las reciclo las armas? Por ejemplo, esta. Ah, para desmontar el objeto. Vale, pues las estaba vendiendo como un tonto. ¿Y este machete, tío? Nuevas armas. ¿Cuál es el... esto que necesito? Nivel requisito 28. Esto es que me está ocupando aquí de mala manera. Personaje. Necesito habilidad técnica, yo creo. O constitución. No, prefiero inteligencia, tío. Y de inteligencia... a ver, vulnerabilidad, resistencia masiva... Minería de datos, mejora la minería de datos, lo que aumenta un 50% la cantidad de componentes obtenidos. ¿Y esto qué? Resalta automáticamente los puntos. Hola. Avísame cuando pares, ¿vale? ¿Eh? Avísame cuando pares. ¿Para? Contigo, para. Ah, vale. ¿Te ha llegado el paquete de tu padre? Está en la cocina. Bueno, pues si la rutina y avísame cuando pares. Vale. Desbloquea. Ahí está. Es mejor reciclarlas porque no te dan... ya, eso sí que me di cuenta de que apenas dan dinero. Perfecto. Vale, vamos a guardar. Vale, espera que te reparen el coche. ¡Come mierda! No, ¿por qué la policía? Le he liado. No.
¿Cómo subo ahí arriba? Por aquí hay algo. Se te ve un poco. Ya sé que se ve con un poco de lag el stream. Es que tira mucho de la tarjeta gráfica esto. Pulido, muchísimas gracias. Te voy a encontrar. Que sí, amigo. Me vas a encontrar. No sé qué tengo que hacer en la de. Espera que te reparen el coche. Tranquilo, hombre. Es aquí, pero más abajo. Aquí no es. Tengo que bajar, pero no sé a dónde. Te voy a encontrar. Abajo, no arriba, ¿no? Fuera, ya. Espera que me reparen el coche, pero ¿por dónde bajo, tío? Ah, es por tiempo. Vale, pues voy a hacer otras misioncitas, tío. Vale. Vamos a hacer otro de esto. Porque no entiendo. Vale, pues yo creo que voy a empezar con la principal. Otra vez. Eso, vale, todo se transforma. Pues voy a reunirme con Judy. 50 metros, tengo que subir. Oh.
Estoy aquí. Tío, odio que haya cosas y no me deje cogerlas. Yo estoy siguiendo lo tal, pero... A ver, ¿a dónde me está mandando? ¿Y esto de aquí? Ah, porque esto es aquí, no hay playa. Vale. Vale, los encargos creo que los tengo todos. Gracias, Ruth. Ruth Noemí. Que se me ha ido a decirte. Gracias, Arthur. ¿Ya no me ataca nadie aquí? ¡Jo, qué pena! La última vez que vine me enfrenté a unos aquí. Creo que estoy en hora para poder entrar. ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato? Busco a Evelyn. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las negros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Gracias. Si espantas a algún cliente, pero qué carita más mona tienes. ¿Te gusta lo que ves? Mira, la otra vez creo que no subí. ¿Quieres venir a mi casa? ¿No hay nada interesante aquí? ¿73? Bueno. Estas son las cosas que quiero. Una gorrita nueva. ¡Oy! ¡Oy! Joder, aquí te pierdes, tío. Vaya lagazo me acabo de dar. ¿No se puede subir por aquí? Supongo que sí. Hay más cosas escondidas que... yo qué sé. Que en la habitación de mi hermana cuando era adolescente, tío. Mierda, he caído. Va. Vamos a hablar con Judy. Voy a dejarme de chorradas. A
Hay un sitio nuevo, estupendo. Hay un sitio nuevo, estupendo. Fuimos ayer. ¿Y qué haces hoy aquí? Paro. Por aquí, ¿hay algo? No hay nada que recoger. Ah, estoy hecho una mierda. Un clavo saca otro clavo. Sí, pero el segundo queda clavado. Cogemos más mensajitos. Sí, estamos otra vez con el Peti. Aquí vuelvo donde antes. Vamos a junto de Judy ya. Venga. A ver si nos dan mucho la turra. Gracias, Eduardo. No piensas dejarme en paz, ¿verdad? Pues claro que no. No tenemos nada de... Parece que Susie tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es? Un 87. Por ahora, la historia. Pero claro, los gráficos... con mi gráfica, pues como se ven una mierda. Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? ¿Ves? No tengo de esto. ¿Pero qué te pasa? Estás al tanto del golpe. Eso es que has hablado con ella. Que la cagaste y que a tus chumbas. Por ahora sí. Super pro. Estoy jugando eso. A veces Clash Royale, a veces otras cosas. Enseñan la herida. Yo también me llevé lo mío. Es solo un rasguño. Otro gaje del oficio de ser Merc. ¿Qué? ¿Te lo estás pasando bien con tanta evasiva? A ver, algo sencillito. ¿Dónde está? ¿Por qué es tan complicado? Porque no confío en ti. Así de simple. Mira, aquí todos nos la hemos jugado, ¿vale? Fue Evelyn la que nos metió en el fregado. Y ella ya sabía de qué iba esto. Bueno. Parece que todos estamos hasta la madre. Pero la desesperación... se te nota en la cara. Vale, digamos que estoy jodido. El biochip que mangamos me está matando lentamente. Evelyn encargó el trabajo, así que podría saber cómo detenerlo. Por eso necesito saber quién la contrató. Digamos que te creo. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Yo la buscaría ahí. ¿Y dónde queda eso? Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres.
¿Una megatorre? ¡Qué lujos! Espera. Pues... nomás dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré, ¿vale? Gracias. Gracias, UV. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Clouch ese, ¿no? ¿Por qué no? Pues habrá que ir. Pero tú te crees que un día amanecía así. ¿Qué coño miras? Si quieres decir algo, suéltalo. Joder, menudo movidón con Judy. ¿De qué iba eso? ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Vas a seguir dándome la brasa sobre la responsabilidad hacia los demás? Venga, no te cortes el ir de guay. Solo es curiosidad. La curiosidad no sirve de un carajo si no tienes los puños y los cojones para respaldarla. Se dice que echas una mano a las Loomis. Esa es una historia más vieja que el fuego. Y como todas. ¿Qué fue? ¿Una... ay, mierda. ¿Revuelta? ¿Una muñeca asesinada por un garra de tigre? No la primera, solo la que rebosó el vaso. La peña se rayó mucho. Las calles se llenaron de gente cabreada. Chicas, chulos, marginados, todo un circo. Así es como empezaron las mocks, pero se acabó. Ahora llevamos un negocio, no hacemos caridad. No podemos ayudar a toda la ciudad. Nuestra gente, las mocks, van primero. ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? Ya has hablado de ella con Judy. Claro, pero tú eres la jefa. Quizás sepas más. Evelyn desertó de las mocks hace la tira. Y si no eres una mox, me la suda lo que te pase. Ojito. El club se levantará una buena pasta. Y también la gasta. ¿Qué pasa? ¿Quieres invertir? No, solo admiro cómo te lo montas. Nos hicimos con este garito hace la tira. Y todos los días me pregunto cómo es que sigue en pie. Nos apañamos. No te voy a decir más. Olvídate de él. Pero qué carita más. Venga, admítelo. Es por las neuras de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena, te lo digo yo. Nadie le hace sombra a Judy. Edita neuros, que es una maravilla. Ya te digo. Me consigo una chamba. ¿Sí? Dime. ¿900 metros? A mí no. Llámame, señor Hans. Si buscas trabajos por Pacífica, llámame. Yo me llamo V. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. Porque me ha hecho ir por aquí, tío. Está hacia el otro lado. A ver. No sé por qué hoy no suena al correr.
A ver, así subimos de nivel, de reputación. Ahí está. Vamos a vender estos objetos que me sobren, porque luego voy muy pesado. Chatarra. No, ¿cómo era? Vender chatarra. Perfecto. Me mola eso. Y las armas tengo que venderlas, ¿no? Pues vamos a ver. Venderlas, deshacerlas para balas. ¿Cuáles son una mierda? Esto. Desmontar. Tengo más blindaje con este. ¿Esto qué? Vale, no sé para qué me sirve nada, pero... Ya está, componentes de hackeo. Bueno, lo de llamar al coche y que te venga, tío. Porque este trayecto andando ya me lo hice varias veces y no mola una mierda. Japantown. V, en tu programa. Ahora mismo no me voy a comprar una moto, tío. Ya te lo digo. Ahí, vale. Problemas. ¿Sí? ¿De qué se trata? La tubería que reventó en nuestro edificio. ¿No puedo matarle, tío? Esos cabrones del ayuntamiento no han mandado a nadie a arreglar, sí, pero... La iba a tirar de todas formas, ¿sabes? ¿Qué quieres de mí? Venga.
Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascársela o... Cascarla. A ver cuál toca. ¿Qué me he perdido esta vez? Venga, ilumíname. La piba de la neuro esconde algo. No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre. Controlarán el edificio. ¿Alguien está de buen rollo? Comenzamos con las últimas... Oye, no pasa todos los días que un tronco medio muerto te lleve a un lupanar a por una puta. Sí, me lo paso que te cagas. Arasaka y los garras de tigre están... ¡Eh! No hay nada por aquí que coger. No hay nada que coger por aquí. Quería ver a los de abajo. Para ver si les podía hacer otro contagio. Registro de transacción del cloud. Controla las funciones motoras de la muñeca. Transforma los datos de tu perfil en experiencias a tiempo real. Los bloqueadores de memoria del chip de muñeca impiden que esta recuerde nada después. ¿No queda ningún rastro del encuentro? Bueno, podría decir que sí, pero esto le quitaría misterio y suspense, ¿no? Cuando estás dentro, tú decides. Dices que no es peligroso, pero sí que hay cierto riesgo. Es una manera de verlo. Lo que está claro es que nunca será lo que esperabas. Considérame intrigado. Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía, escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para ser como prefieras. Solo quiero hablar con ella, eso es todo. Por favor, no te preocupes. Tu muñeca hablará contigo de lo que quieras. Conéctate, por favor. Joder, ¿ha dicho algo que valga la pena por fin? Un pedido especial al chef. A quemarropa. Sabes que los enlaces personales no son seguros, ¿verdad? Me podrían enchufar malware hasta en el núcleo. Acabaría pagándole un huevo al matasanos. Para asignarte a una muñeca necesitamos datos de tu núcleo. O sea, ¿un escáner biométrico? Eso mismo. Si algo va mal, se puede poner una reclamación. Pero no ha pasado nunca. ¿Cómo puedes saber lo que quiero? El cloud siempre lo sabe. Tus deseos más profundos lo sabe. Verás cómo se colman tus deseos y mucho más. Aquí no usamos la palabra menos. Pues nada, vamos a conectarnos. Si
será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas. Pero no salgas solo por sentirte incómodo. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Samurai. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Ángel. Storm. Ángel. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Evelyn no está con Cerro 7. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Sky? Prefiero a Sky. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago y después todo listo para aventurarte en el cloud. Aquí tienes. Tengo dinero, sí. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Sky te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el cloud tenemos una estricta política antiaérea. Solo dos por quieren favor, abrirse de patas para ti. Lamentable. Johnny, cómete una polla. Gracias. Disfruta de tu estancia. Gracias, Jim. Coño, Balotelli. ¿Qué quieres decir con él? Es todo uno sin ver. Entonces, ¿qué puedo pedir que haga? Vamos a investigar esto. ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a la zona B. Ah, sí que lo estoy. Joder. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha atacado ese? A ver. 55. Si pongo 1C55, después no tengo el siguiente 55. 1C55. 1C55, 55. ¿Por qué me ha atacado ese? BD.
Pero si esto se supone que no debería entrar en combate. No entiendo por qué esto, la verdad. No entiendo qué he hecho para que este pavo se ponga así. Por querer entrar en la sala VIP. Yo no entiendo qué ha pasado aquí. Voy a recoger los cadáveres, por el que dirán. Pero bueno, Cyberbug 2088, sí. Tal cual. Hola, Mario. Lleno, pues lo tiro aquí. Ya te lo digo. Venga. No puedo guardar ahora mismo. ¿Pero qué hostias? ¿Es que estás gilipollas? Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes dónde puede estar? ¿Parker? Fue la del movidón, pero no sé quién empezó, si el cliente o ella. Bueno. ¿Hay algo que sí sepas? Hablando con la muñeca equivocada.
Si de verdad quieres hablar, hazlo con Tom. O mejor, con el leñador. ¿Quién es ese Tom? Él y Evelyn eran súper amigos. Si quieres saber más, es tu hombre. ¿Trabaja aquí? La creme de la creme del Klaus. Está en la zona VIP. Cabina 2. ¡Acabemos con esto! ¿Dónde está el leñador? En la oficina. Pero si ya pregunté por Tom. ¿Pero seguro que quieres hacerlo? No me acabas de decir que lo haga. Si lo intentas, te matarán. ¿Por qué? ¿Qué hace ese leñador? Nanai, hasta aquí. Me podrían despedir por todo lo que ya he largado. Así que aire. Pregunta a Tom por Evelyn. Soy babo tonto, tío. Tengo, pero sin balas. Estupendo. ¡Sí, no! ¡Ah, joder! Este ascensor a dónde me lleva, ahora mismo no me quiero ir. Te saltaste la parte del momento sad de V. ¿Cómo me la salté? Si yo no he hecho nada. 55 1C 1C. ¿Por qué me la salté si no he hecho nada?
¡Así no! ¡Ah, joder! Ya la mía. Una katana, ¿eh? No me deja. Vamos a ponernos una katanita, ¿no? Ah, sí, ya tengo pistola. ¿Y esta pistola? No, mierda. Aquí quiero la pistola. ¡Acabemos con esto! Tío. Este es el que tenía que... No, tienes que... Yo por investigar me he saltado algo, entonces... Aquí creo que no me... No me dejo nada más, tío. Vamos a entrar con la katana. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Tranqui, cálmate. Busco a una chica. ¿Que me calme? Es gracioso que me pidas calma cuando te has abierto camino al tiro limpio. Se me ha ido un poco la mano, lo reconozco. Pero si colaboras, nadie más saldrá herido. No negocio. Acabemos con esto. Gracias, Robert.
¿Cuánta vida le queda a este pavo? Joder, macho. 63% todavía. Espera. Voy a... Oh, me estoy quitando... Me estoy quedando sin balas. No he podido preguntar por Evelyn. Vamos a hacer lo que... Ta, 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 seis tíos, dos tías. Sean jóvenes, muñecas rotas. Será este, el leñador. ¿Se la vendió a un matasanos? El chip estaba reventado. La enviaría para apañarlo. A un matasanos llamado Dedos en un callejón lleno de putas. El sueño de toda muñeca. Sal del cloud. Vale, vamos a dar esto por visto. Vale. Reputación sube. ¿Qué dices? Wow, muchísimas gracias, Farid, por esas estrellitas. ¿Puedo ir a por el otro? Buah, ni de broma.
Dios, ¿pero qué os pasa? ¿Dónde está? Vale. 55, 55, 55 Vale. Vamos a ver el inventario, a ver si tengo otro arma. No, vamos a quitar el cuchillo mejor. Es que el revólver al final me gasta también balitas. No tengo una escopeta ni nada por el estilo, pero bueno. Sí, ya estoy terminando. Termino, salgo de esta misión, que tardo nada. ¿Eh? Pon el agua a cocer. Pon agua a calentar. Ya salgo, ¿vale? Debo devolverte tus armas, aunque preferiría no hacerlo. No sé, solo trabajo aquí. Vale. Oye, buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? No tengo tiempo para ir lamiendo culos. Muy de acuerdo. Pues claro, a ti te habría puesto tirar una bomba H en este sitio. Tampoco hay que salirse de madre, hay otras maneras. Pero una cosa está clara. Los Garras no lo van a olvidar. ¿Crees que la tiene dedos? La encontraremos allí. Uve, si fuera evidente, no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre. Vale. ¿El ascensor desactivado o qué? Ah, está subiendo. Bueno, pues vamos a darle a guardar, termino esto y ya está.
Mientras vamos con Alex, el capo. Love, love, love. Sí, tenías un plan y se fue a tomar por culo. Y tú, de paso, no estás en condiciones para encontrar. ¡Ah! ¡Joder! Oh, ¿qué coño pasa? No, no, me cago en... Joder, ¿qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos. Antes de saber cómo sacarte el chip, la palmas fijo. Tú mismo dijiste que me querías fiambre. Y luego te dije que me había dado otra neura, hostia. Ahora quiero que vivas. Te repito la pregunta. ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión por la cara, sería gilipollas si no aprovechara. Verás, Arasaka y servidor, tenemos cuentas que ajustar desde hace medio siglo. Y en esas estoy. Pero te voy a necesitar. ¿Y eso? ¿Eres un carca moralista? ¿O se la tienes jurada a alguien? Sé cosas. Sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudarnos. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Todos ganamos. Necesitamos el almicida. Y en Mikoshi podemos... Déjala ahí. Ya voy. Sabes que solo eres una alucinación por culera, ¿no? Puedo pasar de ti y ya. Entonces ve despidiéndote. Puedes esperar a que tu mente se formatee. Y el Menda ocupe su lugar. Eres un puto cabrón. Por si no te has enterado, he decidido ayudarte. Pero antes, tenemos que encontrar una cosita que empieza por M. Bueno, vale. Mikoshi, ¿me cuentas qué es? A ver, si estás conectado y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu consciencia, te fríe el seso y se lleva tu alma. ¿Hasta ahí bien? Claro, así fue como te convertiste en constructo. Justo, pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus víctimas. Sigo sin saber qué tiene que ver Mikoshi con mi chip. Joder, a ti te falta un hervor, ¿no? Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esa seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia, la tuya y la mía. Vale. Vas a cargarte a Arasaka esta vez. ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí, y esta tiene nombre. Alt Cunningham. Ese nombre debería sonarme. Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Vale. Venga, va, no nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi. Vale. Perfecto. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis entretenido, igual que yo. Está guardadito esto, así que vamos a ir dejándolo. Que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Vale, vale, vale. Salimos del juego. Salir del juego. Venga. Y bye bye.